Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Una nueva etapa, año 2019, una nueva imagen, nuevos propósitos, nuevos anhelos de esta Universidad San Gregorio y fundamentalmente pues, de lo que significa la academia en el Ecuador, en Manabí y sobre todo Puerto Viejo. Nuestro invitado de este primer programa del año 2019, él es economista, graduado en la Universidad Técnica de Manabí. Tiene su título de máster en Administración de Empresas en la Universidad Viña del Mar. Tiene también otro máster en Administración Tributaria y Hacienda Pública en la Universidad Nacional a Distancia de Madrid. Ha sido funcionario del Servicio de Rentas Internas durante muchos años, en la cual tuvo la oportunidad de llegar al mayor nivel, al nivel jerárquico más alto, esto es la Dirección Nacional del Servicio de Rentas Internas. Es docente de posgrados, lo ha hecho en las universidades de UNESUM, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Politécnica Nacional. Ha sido docente también de pregrado y lo ha hecho en la Universidad Técnica de Manabí y en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Me refiero al economista Leonardo Orlando Artiaga, con quien vamos a tratar en este programa un tema llamado coyuntura económica. ¿Qué le pasa al Ecuador de 2018 que le previene en el futuro al Ecuador en el 2019? ¿Y quién más conocedor de este tema como el economista Leonardo Orlando, a quien le damos la bienvenida y lamentando profundamente la ausencia de nuestro compañero Alberto Vélez, que estará en el siguiente programa? Bienvenido, Leonardo, a este programa Hablamos Derecho de la Universidad. Muchas gracias, estimado doctor, por la oportunidad de regresar a esta universidad tan querida, donde también fui parte del cuerpo docente y también tuve la oportunidad de ser el primer director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales y Empresariales de esta prestigiosa universidad. Aprovecho la oportunidad para extenderle a usted, a su familia y a toda la Universidad San Gregorio, a todos los manabitas, un saludo de bienaventuranzas, de éxitos, de muchas realizaciones para toda la provincia de Manabí en este año 2019. Muchas gracias, Leonardo, igualmente para ti. A Leonardo Orlando se lo conoce como un hombre eminentemente técnico y por ello le hemos invitado a hablar, porque lo que se menciona puede ser precisamente algún rumor, puede ser también una realidad. ¿Qué le espera al Ecuador del año 2019, una vez que incluso su presupuesto no fue aprobado ni siquiera de manera tradicional, que es en la Asamblea? Muy pocas veces se ha visto que haya sido objetado el presupuesto o la proforma presupuestaria enviada por el presidente de la República. Esto ocurrió a finales de este año, en octubre, conforme señala la Constitución. ¿Hay algo que pueda realmente preocupar a los ecuatorianos en la economía del 2019? Bueno, hay una preocupación. En efecto, es primera vez que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón, desde que era estudiante de economía, que un presupuesto pasa aprobado por el Ministerio de la ley. Y esto evidencia que no ha habido consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para un instrumento, el principal instrumento para la planificación del desarrollo. ¿Ha faltado lobby del gobierno en la Asamblea para que... Bueno, yo pienso que se ha evidenciado desprolijidad e inexperiencia en unos temas de que reglas macrofiscales que se habían aprobado recientemente, y hay unas reglas macrofiscales ya de larga data, como por ejemplo la clasificación de los ingresos permanentes, están básicamente dados por tributos y otros ingresos corrientes, por tasas, permisos, otro tipo de contribuciones y transferencias. Pero por ejemplo hay $1,000 millones en la proforma presupuestaria de concesiones. Estas concesiones, pude escuchar unas declaraciones del ministro, se darían hacia finales del 2019. Entiendo que se trataría de temas obviales, también hay la posibilidad del tema de telefonía,
Pero esos ingresos son extraordinarios, deberían clasificarse como ingresos de capital. Pero más allá de un tema que aparentemente formal, más allá de que es una regla legal que debe de observarse, lo que preocupa es la reducción en los presupuestos de educación, de salud, incluso el tema de las universidades. Hubo el anuncio de que se iba a corregir la disminución en 145 millones de dólares el presupuesto de las universidades, pero esta corrección no fue total. Todavía hay un valor de aproximadamente 50 millones de dólares que consta como disminución el presupuesto. Cuando se ha pedido a tanto a universidades particulares como a universidades públicas el incremento de la oferta en cuanto a más plazas para que más estudiantes puedan acceder o menos estudiantes, menos potenciales estudiantes se queden sin estudiar. Entonces, eso más bien debió haber sido motivo de incremento de los Leonardo, presupuestos. Un poco porque eso va a ser también bastante consultado desde la conducción de este programa, pero quisiera hacer como un preámbulo de aquello, ¿no? Usted tuvo la oportunidad de ser director nacional del Servicio de Rentas Internas en dos administraciones. En la primera, en la del expresidente Correa. ¿Algún momento existió esa falta de prolijidad que usted menciona en el tema del manejo presupuestario? ¿O si no existió, fue producto de esa gran mayoría de asambleístas? A ver, estimado Marcelo, el tema del presupuesto no es algo que solo lo analizan los asambleístas. Ajá. Sí, efectivamente, hay una mayoría, había una mayoría no solo general, sino una mayoría en la comisión que genera el informe, que es la comisión, antes se denominaba de presupuesto, hoy se llama de la Comisión de lo Económico, Tributario, su Regulación y Control. Pero estaba expuesto, ese instrumento era público, estaba expuesto al análisis de todos los economistas entendidos en la materia fiscal y no es que estaba exento de crítica. La crítica básicamente era orientado hacia, en algunos casos, analistas económicos de la línea más ortodoxa y de derecha o no liberal, de siempre en los últimos años del gobierno anterior propugnaban o cuestionaban el incremento en el gasto, por ejemplo, de sueldos y salarios. Y siempre se rebatía con argumentos de que los sueldos sin salarios, primero que desde el 2012 no es que se ha revisado de manera significativa los salarios, en los primeros años sí, porque había que dignificar los salarios de policías, de maestros, de militares, de jueces, pero realmente los ajustes eran básicamente en función de la inflación para mantener el poder adquisitivo del salario, y eso es justo, que se da con el sector privado. Pero básicamente el 85% de sueldos y salarios está en el sector de salud, de educación, de seguridad y de justicia. Entonces, allí no hay que hacer ajustes, más bien necesitamos más maestros, necesitamos más médicos, más enfermeras. Correcto, pero yo, mi pregunta va encaminada porque encontramos déficit en el presupuesto del 2016. Sí. Se encuentra déficit también en el 2017, sigue déficit del 2018 y se anuncia déficit también posiblemente para el 2019. Es decir, venimos en una continua déficit presupuestario. Entonces, en esa transición, puesto que usted también le correspondió ser director nacional de rentas en el gobierno de Lenín Moreno, ¿cuáles son realmente las circunstancias que hacen que este déficit sea continuo? Básicamente, Marcelo, es que el nivel de gasto público, que no hay que satanizar, eso es muy importante que entendamos dentro de la sociedad. El gasto público en el Ecuador representa un tercio del tamaño de la economía. Ha estado oscilando, el máximo fue 36 mil millones, ahora ha estado entre 33 y 34 mil millones de dólares. Estamos hablando de un tercio del tamaño de la economía. Hay países que tienen el 40 y hasta el 50% del peso del presupuesto con relación al Producto Interno Bruto. Entonces las cosas hay que mirarlas en relativo. Sí, efectivamente, si lo miramos con respecto del 2006, era un presupuesto de apenas 6 mil, 7 mil millones de dólares. Uno diría ha crecido en 5 veces.
pero han crecido también las inversiones. Entonces, la variable de ajuste, que también se dio en el gobierno del presidente Correa, fue principalmente en la variable de inversión. Ya cuando no se tuvieron los recursos excedentarios del petróleo, hubo que ajustar la variable de inversión en nuevas infraestructuras. Pero la inversión en salud y educación, incluso hay una norma constitucional, los ecuatorianos votamos, a veces es importante recordar, en el 2006 votamos en una consulta popular que la propició el doctor Alfredo Palacios, que era presidente en esa época, para mantener presupuestos mínimos en términos de la relación del PIB, el 4% en salud y el 6% en educación, que son estándares internacionales mínimos. ¿Por qué? Porque en materia de salud, de educación, debemos de llegar a la universalización de estos derechos constitucionales para todos. No se puede decrecer. Entonces, hay dos temas. Incluso hasta porque la población aumenta. Entonces, hay dos temas fundamentales, por ejemplo, aquí en una universidad. Es el nivel de cobertura de una demanda, pero adicionalmente la calidad. Ambos aspectos, ambas variables requieren presupuesto. No se puede ampliar cobertura, porque ampliar cobertura, ¿qué significa? Y lo mismo que pasa en una escuela, un colegio, pasa en una universidad. Ampliar carreras, ¿qué significan? Más docentes, más infraestructuras, más laboratorios de investigación, más servicios. Pero esa cobertura incluso... Y calidad de esa cobertura de investigación, ¿no? Se la calificó históricamente como demagógica en el gobierno de Correa, cuando se dio la oportunidad precisamente de que la cónyuge, los hijos, hasta 18 años... cuando tuvieran afiliaciones también. Por lo tanto, en el caso de la salud fue deficitaria y aún todavía se sigue señalando como el IES tiene un pésimo servicio, a pesar de que el valor que paga el ciudadano sigue siendo el mismo. Entonces, por ahí también se generó un hueco y también se generó un crecimiento deficitario en el tema de la salud. Bueno, básicamente lo que aborda Marcelo tiene relación con la salud cubierta por la seguridad social. Efectivamente, la Constitución habla de la universalidad de la seguridad social. No quiere decir que sea una cobertura no contributiva. En eso, esto fue propuesto en su momento por el ex presidente del Consejo Directivo, Ramiro González, y eso tuvo un impacto en el presupuesto de la atención de la salud, porque efectivamente los hijos menores y las cónyuges no se estaba aportando. Yo pienso que en materia de seguridad social está pendiente una reforma. Yo pienso que la seguridad social, yo he conversado mucho, hemos analizado mucho el tema de la seguridad social sin haber participado de esta entidad nunca, pero siempre conversando, por ejemplo, con Carlos Marcarrasco, con el doctor Manolo Rodas. Un gran amigo de nuestra universidad. Que han sido compañeros y que en el caso fue aparte director del SRI, ministro de Trabajo, y también el doctor Rodas, que fue presidente del Consejo Directivo del IES, honrosamente fue mi viceministro. Conversábamos de que se requería garantizar la sostenibilidad. Hoy la seguridad social no va a tener problemas, pero hay que ir pensando en una reforma, porque esto de la seguridad social hay que mirarlo en el largo plazo. Nuestra población está teniendo cada vez más esperanzas de vida y eso es bueno. Se ha aumentado en 5 años la expectativa de vida, ¿no? Eso es bueno para... Primero por la existencia del ser humano. Por la existencia del ser humano como tal, somos humanistas. Pero eso significa que en promedio 5 años más las personas van a cobrar pensiones. Correcto. Y eso amerita que se apliquen los principios. La seguridad social tiene unos principios que son parecidos al régimen tributario, de la subsidiariedad, de la solidaridad intergeneracional. Y hay un esquema Pero a la cual posiblemente cerramos los ojos nosotros los ciudadanos, en el sentido de que haya una posibilidad de incremento de años para la jubilación, la cual nadie quiere arriesgarse, quiere que se mantenga... Hay cosas que, sabe Marcelo, usted que tienen costo político, ¿no? Claro. Ya realmente se estableció más bien incentivos para que a partir de cierto número de años, es decir, si usted trabaja desde muy temprano y cumple los 30 años, hoy no recibiría el 100% de la jubilación, se aplican unos factores, pero si usted completa los 40 años y supera los 65 años, aplica el 100%. Entonces, como hay esperanza, mayor esperanza de vida, la gente dice, bueno, voy a trabajar hasta los 65, completo los 40 y tengo el límite, que igual son 5, referencialmente son 5 salarios. Dicen que el control
servicio público se volvió casi como una persecución, y entonces la gente ahora quiere lo más rápido salir del servicio público, jubilarse. Entonces, ahí existe una especie de confrontación, ¿no?, entre mi comodidad y las exigencias que se requerirían para poderse jubilar, ¿no? Esa confrontación en economía se llama el sofisma de la composición. Y le explico brevemente al público qué significa esto. Lo que es bueno para el individuo no es necesariamente bueno para la colectividad. Imagínese que todos tengamos una esperanza de vida de 90 años. Imagínese. Y la gente trabaje hasta los 65 años. Entonces, aquí este tema del seguro social aplica los mismos modelos matemáticos. Sacrifico el interés general por mi interés individual. Sí. ¿Ah? Entonces, en estos temas es muy técnico, claro, y debe ser debatido con mucha responsabilidad, porque conversábamos de que la seguridad social, al final del día, es una institución que, más allá de la dependencia de un gobierno y dependencia de un Estado, es una institución de la sociedad. Así es. Ni siquiera solo de los afiliados, porque en este concepto de universalidad, yo pienso que todos los seres humanos tenemos derecho a la salud, a la educación. Hay tratadistas económicos, John Kenneth Galbraith, que fue un importante pensador, aparte de economista norteamericano, que creó un concepto de la renta mínima, de la renta básica, y se estuvo implementando dentro de algunos países, incluso en Europa. Usted, Marcelo, habrá estudiado, habrá leído sobre el estado de bienestar, esta gran teoría que viene desde la década del 50, del 60 en Europa, donde justamente los países de mayor nivel de desarrollo humano tienen altos estándares de atención y de calidad en los servicios públicos. Y eso es un gran debate que tenemos que hacer los ecuatorianos. Financiar los servicios públicos es algo que no debe de estar contaminado del tema ideológico o demagógico, sino que es algo que con responsabilidad debe planteárselo. Hay que estar conectado en eso, y creo que desde lo más profundo de una sociedad tiene que mirarse todos este tipo de componentes para que la economía, precisamente del Ecuador, vaya de la mano con esa atención de servicios públicos eficientes y de calidad. Leonardo, vamos a ir a unos anuncios institucionales y regresaremos en un segundo segmento para hablar un poco más de lo que significa lo que podría ser la situación económica del 2019 y un poco también en lo personal de ese Leonardo Orlando académico que nació también aquí en nuestra Universidad San Gregorio Portoviejo. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, que esas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad, es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Thank you.
¡Ponte pilas, Gregoriano! Tus acciones negativas perjudican gravemente a tu universidad. Cuidar los espacios físicos también es tu responsabilidad. Muéstranos que eres una chica y un chico buena onda que cuida su querida universidad, no destruyendo sus instalaciones. Y recuerda, porque soy Gregoriano y yo cuido mi universidad. Fin de espacio publicitario. Coyuntura económica, el tema de este primer programa del año 2019 de Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y su carrera de Derecho. Nuestro invitado, Leonardo Orlando Artiaga, una persona que por sus altas funciones, más allá del correísmo o del morenismo, es un hombre profesional, técnico y académico. Y este programa se ha caracterizado precisamente por buscar en cada una de sus temáticas a los personajes que tienen ese conocimiento. Y por ello planteamos en este segundo segmento, Leonardo, ¿se justifica realmente que el gobierno tome decisiones de eliminar subsidio en la parte más sensible como es el tema del combustible? Bueno, nosotros hemos estado como profesionales de la economía, como funcionarios públicos, hemos estado siempre pendientes del manejo de las finanzas públicas. En efecto, cuando hay problemas de financiamiento público, hay que tomar medidas alternativas, creativas, en cuanto a eficiencia en la generación de ingresos, a optimización en el gasto. Pero en este momento, cuando hay un precio de barril de petróleo, que si bien es cierto, no es de la década entre el 2009, el 2014, sobre todo que hubo un boom en ese periodo de cinco años, 2007 también hubo unos precios altos, 2008 y 2009 se cayeron, pero 2016 llegó a estar el barril de petróleo por debajo de los $20. Si bien es cierto, no están niveles cercanos a los $100, tampoco están en los niveles tan bajos como estuvo entre los años 2015 y sobre todo el primer semestre del 2016. Por ello no encontramos una justificación económica, política, técnica de que se eliminen los subsidios. Yo pienso que lo más importante en el tema de los subsidios, porque aquí no vamos a entrar en demagogia, lo más importante en el tema de los subsidios es medir cuánto de cada subsidio está focalizándose en los estratos socioeconómicos de menores ingresos. Y una vez que se tenga esa medición con el uso de la tecnología, porque esto es un tema sensible en lo político y en lo social, abrir un amplio debate de cómo los subsidios se permanecen en los estratos de menores ingresos y también cómo los subsidios, sobre todo con la relación a la producción, se orientan a que tengamos una mayor competitividad. A ver, porque los subsidios a la producción existen en los países desarrollados. Uh-huh. Aquí, lamentablemente, a veces satanizamos el tema de los subsidios de manera generalizada, cuando si hay un sector que requiere subsidios, es el sector agrícola. ¿Qué pasa en los países más desarrollados, Estados Unidos? Pero Europa, en lo que menos se ha mirado, ya, ni en el gobierno anterior, ya, ni en este. Entonces, es una competencia, por ejemplo, el fomento agroproductivo, tiene varios niveles a nivel nacional, con el Ministerio de Agricultura, el gobierno provincial, pero eso es fundamental y hay que discutir realmente, todo subsidio debe tener los siguientes atributos. Generalmente los subsidios tienen que ir focalizados a las personas que más lo necesitan. Los subsidios, en teoría, deberían ser temporales y los subsidios deberían de cumplir con un atributo, que sean pro las personas de menores ingresos. Es decir, que esa regla se cumpla. ¿Eso cómo se puede hacer? Se puede hacer con tecnología. Con tecnología para que quizás, si es muy difícil aplicar... ¿Alguna vez le consultó usted al presidente Moreno, mientras ejercía estas funciones, la necesidad de eliminar los subsidios de combustible? No, básicamente no. Lo que sí hablamos era de una optimización de los ingresos tributarios y en esa vía estábamos sin necesariamente, yo no era partícipe del incremento del IVA, se justificó en el caso del terremoto de Manabí porque hubo un desastre natural, pero básicamente yo creía que era pertinente una optimización
en cuanto a más facultades, en cuanto a un mejor sistema procesal tributario, que si bien es cierto, pasamos a la oralidad en el sistema procesal tributario, pero coexisten los dos sistemas. Entonces hay un rezago en los juicios antes del sistema del COGEP, de la oralidad, que tienen en promedio 7 años. Hoy probablemente con la remisión tributaria, esa cartera de juicios de los montos más relevantes se habrá depurado significativamente. Pero nosotros íbamos por esa vía. También la universalización o la ampliación, por ejemplo, de la factura electrónica, fortalecer más el servicio de aduana, la integración. Nosotros propusimos con el exdirector Mauro Andino, un colega manavita, también amigo de esta casa, un directo amigo con quien hemos sido compañeros de lucha por muchos años, que una fusión entre el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas, como hay en otros países europeos, latinoamericanos, con una interoperabilidad plena, podría ser una buena estrategia. Esa sugerencia se acogió, se anunció, pero todavía no se ha entiendo que ¿no? todavía está en estudio, en análisis. Pero a partir del fortalecimiento de ambas funciones, no el debilitamiento de una o de las dos instituciones. Pero pierde efectividad cuando se anuncia y no se cristaliza, ¿sí o no? Porque incluso se queda en el limbo y luego comienzan y se dice, como vulgarmente se lo establece que son los quiteños, y bueno, surgen las zapadas criollas, ¿no? Entonces, rápidamente, todo el impacto beneficioso que podría tener una fusión de esta, al no materializarse, pierde la efectividad. Sí, puede haber muchas presiones, ¿no? En Guayaquil también algunas élites empresariales consideran que quitar o fusionar a las aduanas que han tenido su sede principalmente en Guayaquil podría tener un sesgo centralista, pero hay que ver una visión unitaria. Yo creo mucho en la descentralización y en la autonomía, pero eso no tiene nada que ver con una matriz institucional eficaz y efectiva. Entonces, cuando hablamos de aduanas, hablamos de que hay mucha incidencia en el control, hoy básicamente en el tema productivo. Ahí tenemos un importante instrumento para financiar el desarrollo y cubrir el déficit. También seguir modernizando ese camino que comenzó el compañero Mauro Dino, de seguir modernizar la aduana, de poner más tecnología y de ampliar los controles. Porque, por ejemplo, el contrabando de productos agropecuarios tiene un efecto nocivo en la economía. Destruye la producción local y genera una salida de divisas que no es contabilizada. Ajá. Leonardo, y se menciona como un éxito también un poco en el gobierno de que el incremento de la recaudación tributaria es producto de políticas, diríamos, más certeras. Usted que estuvo ahí, yo en su caso diría, bueno, me afecta porque esto no es real. Pudiera ser que este incremento de la recaudación es producto de la remisión que hacíamos. Nosotros siempre, a ver, en el tema estadístico, en las cifras estadísticas, siempre manejamos con absoluta transparencia y objetividad la cifra. Cuando hubo un proceso de remisión en el año 2015, nosotros siempre aislamos ese componente de recaudación. Hoy han sido cerca de 1.000 millones, similar a la cifra que se recaudó en el año 2015. Esto fue el último dato que se publicitó. Me imagino que en el reporte del mes de diciembre, el reporte anual, se establecerá el valor preciso, pero escuchamos o leímos una cifra de alrededor de 1.000 millones de dólares. Hay que ver cuánto de eso ingresó hasta el 28 de diciembre, porque recordemos que la remisión sigue vigente para micro, pequeñas y medianas empresas que podían hacer planes de pago durante 2 años. Es decir, que recursos de la remisión se van a obtener probablemente alrededor de 200 millones de dólares. Se van a estar recaudando desde que comenzó la remisión en agosto hasta el mes de agosto del año 2020. Entonces, probablemente habrán ingresado ya al fisco entre 800 y 900 millones de dólares. Ya, pero ¿qué hay que analizar cuando uno hace un análisis de series estadísticas? Aislar los factores atípicos. Por ejemplo, nosotros cuando existió un pago extraordinario de la Occidental, que fue un pago producto del acuerdo de pago que hubo un descuento de 400 millones y compensamos alrededor de 135 millones. Esas cifras las aislamos, es un pago importante. No se digan 1.000 millones, que dentro de la recaudación total estamos hablando que significa aproximadamente un 7%. Entonces nosotros dejamos en crecimiento hasta el mes de mayo
10% de crecimiento. Y el crecimiento acumulado hasta el mes de noviembre bajó al 8%, porque hubo una desaceleración del crecimiento de la recaudación, producto también de la actividad económica. Nosotros dejamos encaminado un plan muy fuerte de lucha contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales, las facturas falsas, de ampliar la facturación electrónica, que hay un estudio del BID recientemente publicado en el año 2018, que el hecho de haber implementado la facturación electrónica mejoró el cumplimiento del IVA para el año 2015 en un 17% y para el año 2016 en alrededor de un 25%. Estaba pendiente analizar la incidencia en el año 2017. Entonces, es una institucionalidad que se fue conformando. Desde la época de doña Elsa de Mena, a mí me gusta siempre ser grato y reconocer a los jefes con quien he trabajado. Ella fue mi primera jefe a nivel nacional y modernizó la administración tributaria. Luego vino Carlos Mar con una visión más especializada en análisis sectorial. Se conformaron los grandes grupos económicos, los grandes contribuyentes, y se especializó por sectores de actividad económica el control. Y eso hizo que la recaudación en una década, entre el año 2007 y el año 2017, se haya prácticamente triplicado, y haciendo un sistema tributario más progresivo, porque se dio prioridad al impuesto a la renta, que es el impuesto más justo de todos los impuestos. Entonces, el tema de la evaluación de nuestra gestión está ahí. Nosotros dejamos una administración tributaria en marcha, creciendo la recaudación y contribuyendo como principal fuente de financiamiento del presupuesto general del Estado. Correcto. Hay otro tema también, a ver, y yo quisiera escuchar precisamente de Leonardo Orlando, el técnico, el especialista. Creo que el director nacional de rentas internas debe ser siempre casi como un asesor del presidente de la República. Si estuviera usted en estos momentos en funciones, ¿qué cree que el presidente debería tomar como decisión? ¿Acudir al Fondo Monetario Internacional o seguir con las líneas de crédito que el gobierno chino o tal vez alguna otra nación pudiera brindarle? ¿Cuál sería para el técnico Leonardo Orlando el camino más adecuado? Bueno, yo bajo ninguna perspectiva recomendaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ya hemos tenido en gobiernos anteriores ese tipo de acuerdos, y generalmente para que haya desembolsos significativos piden ajustes muy importantes, como los que están ocurriendo en Argentina, y que no ha sido suficiente. Los primeros 50 mil millones tuvieron que hacer una segunda línea por 7 mil millones, pero a un costo muy elevado de eliminar subsidios, de incrementar tarifas en los servicios públicos. En este caso yo pienso que la economía, si bien es cierto, había un déficit fiscal que es manejable del 4%, se dejó en crecimiento económico la economía, parte del gobierno anterior, parte del gobierno actual. En el 2017 se creció en la economía. Y ese viraje radical hacia un modelo... Pero no se refleja. De acuerdo al INEC, aparecemos con un menos antes que más. Bueno, en el 2018 va a haber una desaceleración en el crecimiento. No va a haber un decrecimiento. El año que hubo decrecimiento fue el 2016. El 2017 hubo una primera estimación del 3%, después se ajustó al 2.4%, pero es un crecimiento un poco superior al crecimiento de la población. Eso quiere decir que en términos per cápita, por mínimo que sea, hay un crecimiento de la economía. De ahí viene el análisis de la calidad del crecimiento. Es decir, cómo se concentra ese crecimiento territorialmente y en estratos sociales. Eso puede ser motivo solo de análisis de un programa, más específico en el tema económico. Pero a lo que voy yo es que se puede contar con economistas de una línea más heterodoxa, no la línea tradicional, fondo monetarista o neoliberal, sino una línea más humanista y progresista que procure que se controle el sector externo. Aquí hablamos mucho del tema fiscal y nos estamos olvidando del tema del sector externo y el tema productivo. Y eso es fundamental. La economía no solo tiene que verse desde la perspectiva fiscal de un déficit. Se ha pretendido satanizar al déficit fiscal la mayoría de países o al endeudamiento público. Japón, Estados Unidos, tienen deudas que superan su Producto Interno Bruto. El problema es la capacidad de pago. Y en ese sentido es importante acercamientos no solo con China,
hay organismos multilaterales que no exigen las condiciones de un Fondo Monetario Internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero la eliminación de estos subsidios de combustible no sería como la antesala para dar ese paso. Bueno, pueden ser tareas enviadas a hacer, ¿no? Siempre sospechamos, hazlo tú para que no tengas que asumir adicionalmente, solo asumes el costo político de la medida y no asumes el costo político que la medida fue impuesta por el Fondo Monetario. Entonces, eso se va a poder evidenciar más adelante, está en el mundo de la suspicacia, pero en este ámbito objetivo, lo que sí se evidencia es que hay un viraje hacia un modelo más neoliberal, donde hay una premisa constitucional que a mi juicio peligrosamente se está olvidando, que es que ¿Está encerrado posiblemente en la ley de fomento productivo? El ser humano debe prevalecer sobre el capital. El ser humano siempre debe prevalecer sobre el capital y para mí la ley de fomento productivo va a producir más concentración de la economía. Va a élites, principalmente Quito, Guayaquil o Cuenca, va a beneficiar a muy pocos en detrimento de muchos, porque cuando se pierden ingresos fiscales, ¿quiénes son los que pierden? Pierden los más pobres, pierden las universidades y pierden los gobiernos autónomos centralizados, porque participan, en el caso de los municipios, consejos provinciales, gobiernos parroquiales, participan en el 21% de los ingresos tributarios y las universidades participan del 10% del IVA y del 10% del impuesto a la renta, las universidades públicas. Bien, vamos a ir entonces a nuevos anuncios institucionales y regresamos enseguida con nuestro invitado Leonardo Orlando Artiaga. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad. Es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Ponte pilas, gregoriano. Tus acciones negativas perjudican gravemente a tu universidad. Cuidar los espacios físicos también es tu responsabilidad. Muéstranos que eres una chica y un chico buena onda que cuida su querida universidad, no destruyendo sus instalaciones. Y recuerda, porque soy gregoriano y yo cuido mi universidad. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento del programa Hablamos Derecho. Este programa que es transmitido en Televisión Manabita, Canal 30. También se transmite a través de Jama TV en el Cantón Jama, de Hippie TV en el Cantón Jipijapa, Alfaro TV en el Cantón Flavio Alfaro, Puerto López Empresa Pública TV en el Cantón Puerto López y Hechos Ecuador en el Cantón Chone y todo su espectro. Esto es un agradecimiento también desde la universidad a todos estos canales de televisión que transmiten este programa. Volvemos con nuestro invitado, con este técnico Leonardo Orlando Artiaga, que pues no se lo conoce como político. Y preguntamos entonces de la academia, de la administración pública, un salto a la vida política. ¿Cuál fue ese impacto interno que le hace tomar esa decisión, Leonardo? Bien, Marcelo, como usted conoce, siempre hemos hablado de hace muchos años del desarrollo de la provincia y hemos compartido análisis de lo que se requiere en cuanto
a un proyecto con identidad propia. Y pensamos que cuando uno ha tenido una participación en el servicio público, una formación universitaria, ha sido también beneficiario de la universidad gratuita, también de becas por ser servidor público que le permiten formarse a uno, y también el mismo hecho de participar dentro de la vida pública en la toma de decisiones trascendentales, en importantes reformas institucionales, legales, para tener un sistema tributario y un sistema económico más justo, más solidario, más inclusivo, creemos que podemos aportar, tenemos ese compromiso, ese amor por nuestra provincia, y creemos que podemos aportar desde la política, porque el proceso de desarrollo parte de decisiones políticas, y creemos que debe descentralizarse el desarrollo en el Ecuador. Manabí es la tercera provincia en población, con muchas potencialidades, pero también con muchas carencias. Y quienes hemos tenido una relación desde la infancia por nuestros abuelos con el sector rural, mi padre era de Santa Ana, mi abuelo materno de Santa Ana, mi madre también su mamá era de Bachillero, mis abuelos paternos de Jipijapa y dedicados a la labor agropecuaria, nos criamos con ese cariño por la campiña manabita, por la producción agrícola, y es en ese segmento donde más tiene que incidir, por ejemplo, un consejo provincial, en el fomento productivo, con énfasis, así lo reza la Constitución y el COTAL, con énfasis en el desarrollo agroproductivo. Entonces, Manabí, que es una provincia eminentemente agropecuaria, con una incidencia en su población rural, tiene mucha inequidad. Hay mucho abandono en el sector rural, hay falta de riego, hay falta de vialidad rural, pero sobre todo hay falta de oportunidades en el fomento productivo. Entonces, creemos que estamos obligados a participar en el desarrollo político, social y económico de nuestra provincia, de nuestro país, y vamos a participar con entusiasmo, con alegría, con el único ánimo y aspiración de servir a nuestra provincia. No tenemos ni ambición ni obsesión de ningún tipo. Nosotros somos personas que consideramos que hay que llenar la canasta de bienes espirituales antes que la canasta de bienes materiales. Tenemos absoluto desprendimiento por lo material y vamos a entregar, si es que nos da la oportunidad el pueblo manabita, todo nuestro contingente, nuestro compromiso, con transparencia, con honestidad. Manabí requiere un nuevo liderazgo, un liderazgo lleno de transparencia, lleno de capacidad y que también promueva ese reconocimiento de una provincia que tiene, a base de sus propias capacidades, posibilidades enormes de tener una potencia agroproductiva, agroindustrial, turística, con una riqueza cultural que es producto de estudio, y luego de un terremoto tan fuerte, eso también como un tema muy importante, se genera una mayor sensibilidad en todos los manabitas de poder aportar algo más, más allá de nuestro trabajo particular, de nuestras familias. Creo que debemos de dar los individuos un aporte, si estamos en posibilidad de hacerlo, si tenemos el conocimiento, la preparación y el compromiso con nuestra provincia, creemos que estamos en la obligación de aportar, si es que somos elegidos por 4 años, nuestro contingente en favor de la provincia y del país. Leonardo Orlando Arteaga es un hombre honesto, de lo cual, por la cercanía en el trabajo que desempeñó acá en la Universidad San Gregorio como docente, pues doy fe de aquello. Y me siento orgulloso de conocerlo y de ratificar su inocencia. Pero, ¿qué se siente, Leonardo Orlando, pues vinculado en el ámbito político, donde hay algunas figuras que pues tienen un reconocimiento de inmoralidades, un reconocimiento de hacer cosas de carácter deshonesta en la administración pública, que incluso han permitido que se satanice por ese tipo de conductas las posibilidades de gente honesta de ser candidato? ¿Cómo rompe Leonardo Orlando esa barrera al codearse en el ámbito político con personas que pues no son dignas de confiar? Estimado Marcelo, muchas gracias. Yo pregunto, conociendo a Leonardo, sabiendo qué calidad de gente es usted, ¿cómo da ese brinco? Bueno, yo pienso que uno de los temas que más indignación nos causa a los que nos consideran provincianos, a veces de manera peyorativa, somos tratados, vistos de manera general,
como al costeño o al manabita, como que no tiene la capacidad, como que no tiene los suficientes méritos, y sobre todo hay una percepción de que en Manabí, porque lamentablemente, históricamente, esto de décadas, ha sido vista como una provincia donde hay altos niveles de corrupción. Entonces yo pienso que eso hay que romper, y el liderazgo político nuestro que queremos ejercer es un liderazgo ético. Pero va usted a una candidatura de prefecto, sí, donde justamente está el meollo de la corrupción, donde nos juzgan a todos nosotros por la conducta de quien ostenta actualmente de manera inadecuada, porque ya no es por mandato legal y sigue fungiendo serlo. Entonces, ¿va usted a transparentar toda la documentación necesaria para que las personas que sobre todo hacen veeduría ciudadana puedan conocer Uno de nuestros ejes del plan de desarrollo es el eje político, institucional y de participación ciudadana. Dentro de ese eje, la transparencia y la rendición de cuentas debe ser permanente. De nuestros actos, pero también la apertura para que los organismos de control, para que la ciudadanía conozca cómo se han manejado los recursos públicos. Nosotros no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer ahora. Nosotros no alcahueteamos la corrupción. Nosotros somos implacables en la lucha contra la corrupción, vamos a moralizar cualquier inconducta que se detecte. Hay funcionarios, no podemos caer en generalizaciones, porque también caer en generalizaciones es una práctica deshonesta. Usted dentro, sabe a qué yo me refiero. Sí. No, hay funcionarios de todo nivel dentro del organismo provincial que nos han expresado la simpatía, nos han dicho las carencias y nos han dicho la preocupación de cómo se administran los recursos. Usted dijo hace en el segmento anterior algo que lo recogí. Usted es un hombre que le gusta hablar sobre la descentralización y la desconcentración. En esa medida, ¿cómo usted pondría en la prueba, cómo lo practicaría estos dos sistemas de administración? Bueno, vamos primero por el más simple, que es el de la desconcentración. Primero, nuestra gestión de gobierno sería en territorio, en cuatro zonas de planificación y de gestión territorial. La zona norte costera, la zona norte del interior, que es más agroproductiva, la zona norte costera, que está todo desde Sucre hasta Pernales, más influenciados por el turismo y la producción acuícola camaronera, y la zona agroproductiva del norte del interior, desde el Carmen hacia Tosagua, y en el caso de la zona central, donde está Puerto Viejo, y la zona sur, donde están, por ejemplo, cantones como Jipijá, Papaján, Puerto López. Ahí tenemos que definir si Manta y Puerto Viejo lo ponemos en un mismo eje o lo ponemos a uno de los dos con la zona sur. Nosotros creemos básicamente sería Puerto Viejo en la zona central y Manta podría ir en la zona sur. ¿Por qué creemos este modelo de desconcentración es eficaz? Porque no puede ser posible que para el arreglo de un camino, para la gestión de la limpieza de un canal, para un tema de pedir la participación, la inclusión en un evento artístico, cultural, por las fiestas de una parroquia, porque tiene que coordinar el fomento del arte, la cultura, el deporte y la recreación, en coordinación con los gobiernos parroquiales rurales, el Consejo Provincial tiene esa función, tengan que peregrinar una, dos y tres veces acá, cuando hay tecnología y cuando hay formas de que a través de los gobiernos parroquiales rurales, a través de oficinas pequeñas, sin crear más burocracia, se pueda desconcentrar la atención de los ciudadanos. Hoy creo que el nuevo estilo de gobernanza que demandan los ciudadanos es que resuelvan las cosas con inmediatez. Y para ello hay que ir al territorio, hacer asambleas populares, a mesas sectoriales con ellos y resolver in situ. Yo prácticamente pasaré máximo un día a la semana despachando, reuniéndome con el equipo de trabajo, pero hay que ir a ver cómo están solucionándose los problemas, planificar el desarrollo, pero en el campo, en el territorio, porque los problemas de la vialidad, los problemas del riego, los problemas, la carencia del fomento productivo requiere de la presencia y del liderazgo de sus autoridades tomando decisiones. Necesitamos transformar, necesitamos una verdadera revolución agroproductiva en lo turístico, en la infraestructura. Entonces, esa es en materia de desconcentración. Creo, nosotros venimos de una institución como el SRI que se maneja desconcentrado en toda la parte administrativa, incluso en la toma de decisiones de los procesos de control de asistencia, y hemos dado ejemplo de desconcentrar la gestión administrativa. Ahora, en materia de descentralización, yo creo en una mayor autonomía administrativa financiera
de los gobiernos autónomos centralizados. Y en el caso de Manabí, que ha faltado liderazgo político, un liderazgo ético, un liderazgo que no tenga rabo de paja, que tenga un compromiso exclusivo con las grandes necesidades y los intereses de Manabí, no con intereses corporativistas o con intereses partidistas, interés exclusivo de la colectividad manabita. Nosotros vamos a impulsar la descentralización asumiendo competencias como la vialidad de manera progresiva. Hoy tenemos 27 kilómetros de red vial concesionada entre la zona de Las Banderas en Puerto Viejo hasta Colorado en Montecristi, en la vía que conecta Manta con Puerto Viejo, pasando por Montecristi. Pero esa caseta, dicho por técnicos que estuvieron en su momento del peaje, fue ubicada en esa posición de manera política, no técnica. Es antitécnica, es insegura y constituye una barrera de acceso inequitativa para Puerto Viejo, Santana, Junín, Olmedo, 24 de mayo. Entonces, primero, nosotros vamos a pedir una mayor amplitud en cuanto a la delegación de competencias en vialidad. Progresivamente, por ejemplo, las vías hacia la provincia de Santo Domingo ya se está deteriorando, hay que darle un mantenimiento. Pero Manabí, ¿por qué solo Guayas y Pichincha pueden tener...? Adicional a ello, ya que usted menciona el tema de esta administración que tiene el gobierno provincial vía concesión de la carretera de estos 27 kilómetros, si los informes económicos señalan que no hay recursos para protegerla, para tratar de rehabilitarla, y los recursos se gastan solo en personal, ¿qué sentido tiene? Por eso, o sea, hay alrededor de... Vi un reportaje recientemente, ajá, en uno de los medios locales, que los ingresos que se generan son de 6 millones de dólares, pero que no alcanzaría ni un millón para inversión, y que la inversión estimada que se demanda anualmente es de 6 o 7 millones. Entonces, es insuficiente. Hay que buscar mecanismos alternativos. También la gestión tecnológica. Ya esas casetas de peaje ya no se utilizan en el mundo. Tenemos que entrar a la era de la modernidad. Manabí se merece una gestión pública de excelencia y de modernidad. Y las cuentas no arrojan beneficios, ¿no sería mejor renunciar a aquella concesión y más bien dejar que esa competencia siga en el Ministerio de Obras Públicas y permitir incluso más accesibilidad a la ciudad sin pago de peaje? En este caso, por ejemplo, hoy, donde está sería retirado, porque es obviamente una barrera de acceso inequitativo para Puerto Viejo y los cantones que están en la ruta hacia el sur. Luego, en el tema de manejo de cuencas hidrográficas y de riego, vamos a pedir las competencias. Hoy para limpiar un canal hay que pedir autorización a la empresa pública del agua, o Senagua en Quito o en Guayaquil. Eso no es posible en esta era. En un gobierno provincial autónomo. Claro, entonces en un gobierno provincial autónomo. Y luego también en materia del puerto y el aeropuerto. Nosotros necesitamos un aeropuerto internacional y tenemos que impulsar un aeropuerto regional y tenemos que impulsar un puerto internacional. Vamos a pedir la revisión de esa concesión lesiva que se da, que se dio en favor de intereses de élites, básicamente de Guayaquil. No tenemos nada en contra de los hermanos Guayaquil. Darle la competencia al Ministerio de Obras Públicas. Hay que pedir la competencia en el puerto y en el aeropuerto. Correcto. Nosotros podemos ser líderes de nuestro propio destino, con transparencia, eficacia, con indicadores de gestión. Yo me comprometo con el pueblo manabita de, si nos dan esas competencias, tener... No es que se le dan, hay que arrebatarlas porque ya fueron. Ya, ¿no? Incluso hubo una consulta popular, ¿no?, en el año 2000, donde el pueblo manabita se pronunció mayoritariamente por la autonomía. Una autonomía con responsabilidad, con transparencia y rendición de cuentas, con resultados. Así que y yo por eso creo que debe de reformarse las leyes que sean necesarias para que, por ejemplo, Manabí tenga la oportunidad de manejar de manera integral sus recursos hídricos, de manera eficiente y eficaz su puerto, su aeropuerto y también la vialidad. Se analizará en su momento, se discutirá, pero no podemos esperar a que venga la dádiva o que se acuerde el gobierno de turno de la vialidad nuestra para intervenir. Por eso reclamamos con justicia que es mejor, como lo tiene Pichincha y Guayas. ¿Por qué Pichincha y Guayas sí pueden tener concesionada su red vial estatal y por qué en el caso de Manabí no podemos ser los autores de nuestro propio destino? Perfecto, muy bien. Vamos al último anuncio institucional y regresamos de manera inmediata para mirar estas conclusiones sobre este tema económico del país que en el año 2019 no se vaticina con augurios como queremos los ecuatorianos. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario.
La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Hola, soy Kerley Ponce y te invito a que conozcas los servicios del Centro de Referencia y Biblioteca Digital. El Centro de Referencia y Biblioteca Digital de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo invita a todas las personas con discapacidad de la ciudad y de la comunidad manabita en general a beneficiarse gratuitamente de los servicios y fondos que esta biblioteca ofrece. Computadoras y tablets adaptadas, teclados braille, software, parlantes, audiolibros, TICs para todo tipo de discapacidades y más. Asesoría y referencia de información y servicios que pueden ser brindados de manera presencial e incluso a distancia en caso de necesitarse. Para adquirir nuestros servicios, los requisitos son los siguientes. Carnet de discapacidad o cédula actualizada especificando el tipo de discapacidad. También inscribirse al centro presencial o distancia. Para mayor información, comunicarse al número 052-93-2837, extensión 1055. Porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Primer concurso nacional urbano arquitectónico universitario. Diseño urbano arquitectónico del Malecón Crucita. Inscripción. Desde el 5 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2018. Valor de inscripción. $200 masiva por grupo. Dirigido a estudiantes de las carreras de arquitectura del país. Concurso. 29 de marzo de 2019, exposición de las propuestas y premiación. Organizado por la carrera de arquitectura de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Premios. Primer lugar, $1,000. Segundo lugar, $500. Tercer lugar, $300. Para más información, visita nuestra página web www.sangregorio.edu.es. Fin de espacio publicitario. Volvemos al último segmento, ya una parte final, precisamente para agradecer a Televisión Guanavita, Canal 30, a Jama TV del Cantón Jama, a Hippie TV del Cantón Jipijapa, a Alfaro TV del Cantón Flavio Alfaro, Puerto López, Empresa Pública TV del Cantón Puerto López y a Hechos Ecuador en el Cantón Chone. Gracias por transmitir este programa. Leonardo, una última pregunta. Usted habló durante los segmentos anteriores de la inequidad en la distribución de los recursos. Estuvo al frente del Servicio de Rentas Internas por dos ocasiones. De llegar a ser prefecto, ¿cómo usted haría para que las parroquias rurales, los recintos, puedan tener recursos económicos? Bueno, nosotros tenemos dentro del quinto eje un componente que es la equidad territorial, y para eso se requiere un modelo objetivo claro aprobado mediante ordenanza para que no sea discrecional la asignación de los recursos. En función de cada competencia, fomento productivo, vialidad, riego, manejo de cuencas hidrográficas, se van a invertir de manera igualitaria en una parte y de manera equitativa, que corrige brechas de desigualdad en otra parte, en proporciones similares por habitante para cada parroquia y cada cantón. Así va a haber una garantía, una veeduría de alcaldes, de presidentes de gobiernos parroquiales y sobre todo la ciudadanía, que se está invirtiendo de manera justa, solidaria y equitativa los recursos en cada rincón de la provincia de Manabí. Perfecto. Leonardo, pues para nosotros es un placer haber analizado este tema de la coyuntura económica, de cierta suerte en esta nueva iniciativa distinta a ese técnico que hemos conocido hoy, un político, y que auguramos que tengas el mayor de los éxitos. De nuestra parte, pues muchísimas gracias, televidentes. Lamentamos la ausencia de nuestro compañero Alberto Vélez, que anda de placeres, y esperamos que en el próximo programa ya nos acompañe. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana.